Decía en euskera primero trasladar mi satisfacción porque es la realidad de una iniciativa que nos permite pues, continuar avanzando en el necesario proceso de normalización de nuestra lengua, ¿no? En este caso, mediante la extensión y fomento de su utilización, un espacio yo creo que importante como es el espacio vinculado al ámbito festivo, al ámbito del ocio, que tiene su importancia en nuestros pueblos, ¿no? En la vida social de nuestros pueblos, porque el objetivo de alguna manera que buscamos tanto desde la Diputación como desde los ayuntamientos es extender el fomento del uso del euskera en los espacios de la vida social de nuestros pueblos, espacios estratégicos importantes, ¿no? Y el espacio festivo, sin duda, tanto es un espacio vinculado a aspectos positivos de ocio, es un espacio donde la presencia de niños y jóvenes es muy importante, es sin duda también un espacio importante, por tanto, esa valoración positiva, ¿no? También trasladar que este no es flor de un día, no es trabajo que haya surgido un resultado que ha surgido de la noche a la mañana, hay un trabajo previo desarrollado en el ámbito fundamentalmente de Alcarvide, ese foro punto de encuentro de trabajo en común de distintos servicios de euskera y distintos ayuntamientos a nivel de Vizcaya, impulsado también por la Diputación Foral de Vizcaya, y ahí se ha realizado un trabajo importante en el 2009-2010 para trabajar en lo que es la adecuación del paisaje lingüístico, de los ámbitos festivos, sobre todo en los ámbitos de ubicación de barracas, etc., y para garantizar la presencia de euskera también en estos ámbitos, ¿no? Y aunque hoy traslado evidentemente mi criterio y mi condición de miembro de Eudel, pues también vais a permitir esa pequeña satisfacción de que de hecho fuimos un poco pioneros en ese 2009, ya empezamos a trabajar con lo que es la adecuación de la cartelería, la presencia de euskera en el paisaje lingüístico, trasladamos un poco nuestras experiencias a Alcarvide para conocimiento y extensión y mejora de esas propuestas que desarrollamos. También el paisaje lingüístico tiene esos dos ámbitos de actuación, ¿no? Tanto la cartelería, etcétera, como el ámbito sonoro, con lo que es pues la presencia de la música de euskera, euskaldun, etcétera, en estos ámbitos feriales, digamos, ¿no? Por tanto, ese trabajo previo que se ha plasmado finalmente en este convenio, ¿no? Decía que el objetivo o razón de ser de este acuerdo de cooperación con AFADES, por una parte, afianzar y reconocer el trabajo que ha comenzado y que se ha desarrollado, como he dicho antes, a través de los distintos servicios de euskera de Vizcaya, y por otra parte, trabajar de una manera permanente las relaciones con la asociación AFADE a fin de que les ofrezcamos asesoría y ayuda para impulsar el euskera en su propia actividad, ¿no? En este sentido, aunque el acuerdo de cooperación es por un año, nuestra intención sin duda es el de que este periodo de vigencia se alargue aún más en el tiempo, ¿no? Por medio de este acuerdo, la Diputación Foral de Vizcaya y la Asociación de Municipios Vascos, Eudel, ofrecen a la Asociación de Feriantes Autónomos de Euskadi y Afadi los soportes para la euskaldunización del paisaje lingüístico en las zonas de barracas y, entre otras cosas, ofrecen soportes conteniendo también música en euskera. Además, en temas de promoción de euskera, se ofrecerá a Afade un servicio de asesoramiento continuo mediante Alcarvide o mediante los servicios de euskera de Vizcaya, ¿no? Y yo también quiero trasladar evidentemente mi buena valoración, mi valoración absolutamente positiva hacia la disposición absolutamente favorable hacia ese paso al frente voluntario de AFADE en lo que es colaborar por el fomento, la difusión y la utilización de nuestra lengua en los espacios, en este caso en el ámbito de los espacios festivos y barracas. Es fundamental el trabajo conjunto con los distintos agentes sociales que trabajan en los distintos ámbitos de actuación del fomento del euskera para que el avance del euskera sea una realidad. En este caso nos hemos encontrado con un interlocutor que, como ha dicho Miren, ha mostrado su disposición a avanzar con ellos conjuntamente en este objetivo, ¿no? Por tanto, en ese sentido, mi felicitación y mi valoración absolutamente positiva hacia FAFA. Y nada más, muchas gracias.